¿Cómo les va? Gusto saludarles. Estamos iniciando un nuevo programa titulado Simplemente una conversación saludable sobre la salud mental. Colocamos aquí en esta mesa, pero para beneficio de todos ustedes que nos escuchan y nos ven, el tema de la salud mental. Cada semana en frecuencia 7, señal 12, nos acompaña Patricia Cariola, psicóloga. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Muy bien. Y Pedro Segura, psiquiatra. ¿Qué tal, Pedro? Hola. Gusto saludarte. Una vez más acá para seguir conversando de estos temas de salud mental que queremos que estén de moda, ¿no? Pero que no sea una moda pasajera. La semana pasada conversaba con Patricia, hay mucha gente que lee textos de autoayuda y eso es bueno, hace bien. Hace bien para el tema cultural, también para adquirir nuevo conocimiento, pero también para la salud mental. Pero que sea permanente, esto, ¿no? Temas que se puedan conversar en casa. Bueno, la semana pasada conversamos sobre ansiedad, miedo, pánico, consultamos todo lo que más pudimos a los profesionales de la salud mental que nos acompañan, y ahora queremos derivar y pasar al siguiente tema que viene muy unido a lo anterior y que es el estrés, ¿ya? De eso queremos conversar un poquito. Y al igual que la semana pasada, Patricia, Pedro, a modo de introducción, si nos pudieran definir el estrés como concepto, ¿no? Para clasificarlo, tenerlo clarito como base de la conversación de hoy. ¿Quién puede...? Algo dijimos la vez pasada. ¿Sí? Ya, a ver, recordemos entonces. Cualesquiera situación que sobrepasa nuestra capacidad de control, que nos abruma, que nos lleva a una situación de desconcierto profunda, es capaz de provocar una situación de estrés. El término viene de Hans Selye, como decíamos el otro día, que fue un famoso médico canadiense que ganó el premio Nobel con esto. Esto empezó a estudiarse mucho después de la guerra de Vietnam, en que la gente volvía enferma y muchos de ellos morían en combate de miedo, por ejemplo. Sí. Y hay muchos casos famosos en la última guerra también de sujetos que murieron en el frente, no por las balas, sino por efecto del estrés. Y es tan importante porque uno puede estar viviendo lo que se llama un estrés agudo y no darse cuenta, o estar viviendo un estrés crónico durante mucho tiempo, a través del tiempo ya se transforma en crónico. Y ese estrés tiene distintas manifestaciones, pero afecta la salud mental. Y yo creo que es importante que nosotros enfaticemos la necesidad de cuidar nuestra salud mental. Y muchas veces pensamos que un resfriado, una pulmonía, un cáncer o cualquiera de estas cosas graves que puede darnos es muy importante, pero muchas veces son consecuencias de una alteración crónica y profunda de la salud mental. Recuerdo, por ejemplo, casos que he podido ver muchas veces, ¿no? Últimamente, personas que llegan a contarme que en su infancia fueron abusados sexualmente. Y eso provocó un trauma tan profundo, un estrés crónico, que los llevó por último a consultar al psiquiatra cuando ya eran personas mayores. Y les destruyó la vida esa experiencia, a través del mecanismo del estrés, que ellos no lo percibían como tal, y consultaban médicos porque se enfermaban de esto, se enfermaban de lo otro. Entonces la medicina occidental, que es tan parcelada, ¿no?, primero atendía al proceso de cada cual de ellos, y el proceso total era el que estaba generando el problema, el proceso total de aquel antiguo trauma, por ejemplo, que generó el estrés. Está muy relacionado el estrés crónico con el estrés postraumático, con el estrés agudo. Muchas veces en la licencia colocamos estrés agudo, un sujeto que tiene un conflicto grave con su jefe, tiene una pelea y casi se van a los puños, por ejemplo, llega a su casa tembloroso, esa noche no duerme, no quiere comer, está irritable, le sube la presión, al día siguiente lo llevan al servicio de urgencia porque ha tenido un problema cardíaco, el sujeto estaba en una situación de desbalance que se precipitó con la pelea con el jefe, o a las pocas semanas se enferma del colon y no puede seguir trabajando porque su colon se respondió con más lentitud, pero respondió de una manera anormal, o etcétera, ¿no? O una mujer que vive situaciones crónicas de desajuste familiar, termina con un cáncer de mama a través de los años. Entonces todo el mundo dice, el cáncer de mama lo vamos a analizar aparte. No, es todo un conjunto, porque ahora se sabe que existen lo que se llaman las moléculas de la emoción. Las moléculas de la emoción. Mira, las moléculas de la emoción. Son sustancias químicas producidas por el sistema nervioso. Y sustancias químicas producidas por el cuerpo que afectan al sistema nervioso. Son neuropéptidos. Sustancias transmisoras de, que como que se dice, vehículos de estados emocionales. Si tiene un estado emocional
Se me cayó el micrófono. Bueno, si tiene un estado emocional muy fuerte, estas moléculas se descargan por el torrente sanguíneo o a través directamente del sistema nervioso y llegan directamente a los leucocitos del sistema inmunológico, alterando la producción de la leuquina y otras sustancias químicas que son las sustancias defensoras de nuestro organismo. Bueno, eso es lo que la semana pasada conversamos también con Patricia en un aspecto del tema de la ansiedad, que hay estudios, investigaciones que se han hecho, ¿no? Y ahí está lo que cuenta ahora Pedro, ¿no? Sí, así es. Oye, yo quiero que terminar esta pequeña observación. Sí, sí. Hay que enseñarle a la gente a manejar el estrés. Sí. A enfrentarlo y resolverlo. De eso yo quisiera que dejáramos unos minutos, porque si no, todo esto que hemos hablado no tiene sentido si no tú nos das un poco una orientación. Claro. Una orientación. En un momento lo haremos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya. Lo haremos, sin lo duda. Haremos, sí. Oye, no, lo que yo estaba pensando es que hemos leído que hasta cierto punto un nivel de estrés es bueno. O sea, estamos aquí en la Tierra y hemos sobrevivido tantas generaciones, ¿no? Desde las cavernas, por ejemplo, porque ha habido un algo de estrés que le hace reaccionar a ciertos estímulos, a ciertos peligros. Entonces se unía la gente por estos miedos que tenían, ¿no? Y aprendemos mecanismos de defensa. Pero hay un cierto estrés que está normal. Cuando se sobrepasa. Porque eso que tú llamas sería lo que se llama eutrés. 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 Y lo otro es el distrés. Y el distrés está lo de estrés, lo que se llama estrés propiamente tal. Que cuando se sobrepasa la capacidad de defensa. Cuando la ratita de que hablábamos en una experiencia anterior, sí, conversando aquí, muere a consecuencia de que se le metió en un pozo de agua donde no podía salir y muere ahogada. Se examina esa ratita y se ve cómo el organismo de ese animalito murió, y es lo mismo que le pasa al ser humano cuando muere por estrés. Mm. Oye, Patricia, en tu consulta tú ves muchos jóvenes, muchos niños también. Me imagino que el mismo estímulo que provoca estrés, en todas las personas no tienen la misma respuesta. Hay unas personas que sobre reaccionan, ¿no? Y hay otras personas que pasan piola frente al mismo estímulo. Exacto. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es tan distinto entre personas? ¿No se sabe? Mira, tiene que ver también con el temperamento. Hay gente que, bueno, como se dice, que es de temperamento nervioso, ¿cierto? Comúnmente la gente dice, yo soy nerviosa. Entonces cualquier estímulo, cualquier evento estresante le provoca un estrés tremendo. Y otras personas que no, que son capaces de manejar el estrés, digamos, normalmente. Entonces, como decía Pedro, cuando se rompen los esquemas es cuando la persona reacciona mal, cuando no sabe cómo lidiar con los problemas del día a día, con este jefe que abusa de él, qué sé yo, o los problemas de pareja. Cuando ya se pierde esa capacidad de control es cuando entramos en estrés. No somos capaces de manejar un cierto nivel de ansiedad. Pero nuestro organismo está preparado para manejar ciertos momentos de estrés, ciertos momentos de ansiedad. De hecho, vivimos nosotros el día a día con bastante estrés. Y hoy más que antes, seguramente. Exactamente. Mucho más que antes. Y por eso, ¿cómo está? Mira, recuerdo dos cosas muy bonitas. Me acuerdo una vez un señor me cuenta que cuando él era niño, llega el padre a la casa y lo encuentra a él, un chico de 8 años metido debajo de la cama. Papá le dice, ¿qué estás aquí haciendo metido debajo de la cama? Es que los amigos en la calle me quieren pegar. ¿Y por qué te quieren pegar tus compañeros? Porque yo, qué sé yo, me metí en un juego con ellos y les robé unas bolitas, supongamos que hacía eso. Entonces el padre le dice, lo agarra, lo saca de abajo de la cama, le dice, sale a la calle y enfréntate con tus amigos. Si te dan una baliza, a lo mejor es justo, pero tienes que aprender a defenderte. Va. Me dijo, esa experiencia, me contó el paciente, no la olvidamos jamás. Cada vez que tengo una necesidad de confrontar una situación, lo hago. Hablando, conversando y diciendo las cosas. No me asusto, no me enredo en mí mismo, no me deprimo, no decaigo. Esa es una experiencia que te demuestra que el aprendizaje de aprender a defenderse, aprender a confrontar las situaciones, es desde pequeño y se da en el hogar. El niño se cae, el niño que está aprendiendo a hablar, y toda la familia que es sobreprotectora, ¡ay, pobrecito, se cayó! Déjelo que se levante, si el niño no le ha pasado nada. Déjelo que aprenda a manejar su pequeña situación, que es intrascendente. Pequeñas cosas van enseñando al individuo lo que decías tú del hombre de las cavernas, que tuvo que enfrentar cosas terribles con esos monstruos que tenía por delante, ¿no? Y no sabías qué hacer con ellos. Bueno, sobrevivió. Ahora tenemos otros desafíos en la vida moderna, ¿cierto? Hoy día tenemos otros monstruos. Otros monstruos. El tráfico todos los días, la delincuencia, que te mete un ladrón a la casa, ¿qué haces con él? ¿No? Te confrontas, lo matas, te mata,
o simplemente llegas a una relación amigable. O sea, miren, me llega a la cabeza de experiencia. Un colega mío fue asaltado en la calle, esto es un hecho real, fue asaltado en la calle a mediodía por un tipo con un cuchillo, y observó este psiquiatra que el tipo temblaba de ira o de miedo, y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué me quieres matar? ¿Por qué me quieres robar? Para comer, le dijo él, tengo hambre. Bueno, vamos a almorzar, pues. Yo le dijo, ven conmigo, y lo llevó a almorzar con él, y el tipo terminó almorzando con él y terminó contándole su vida y terminó llorando. El amigo psiquiatra le pasó su platita, toma tu plata, le dijo, ándate tranquilo, te voy a conseguir trabajo, llámame mañana para que tengas trabajo, para que puedas comer, no andes matando gente en la calle. Una reacción muy buena tuvo. O sea, se encontró con la consulta gratuita y claro, casi solucionando el problema. Y le dio el número encima, ¿te fijas? Otro se asusta, se desmorona en ese momento, qué sé yo, sale corriendo y el tipo lo apuñala, ¿te fijas? Son reacciones distintas que tienen que ver con el temperamento, como decía Patrick, y que tienen que ver con una cierta capacidad de saber serenarse y aceptar. Y vamos a aprender cómo se hace eso, porque es interesante. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. En algún minuto vamos a conocer un caso que nos va a presentar Patricia, y después al final, ¿sabes qué? Queremos terminar con algunas recomendaciones sobre cómo enfrentar estas situaciones que nos provocan estrés. Yo lo primero que te voy a contar, yo me he visto en situaciones de muerte, más o menos unas 7 veces en mi vida, de muerte inminente, así, que tengo un tipo al frente con una pistola en la mano que me va a pegar un balazo, cosas de ese tipo, ¿te fijas? Asalto, cosas de esa gravedad. Y he tenido la suerte que sabía salir adelante. Porque yo creo que uno... Hay una cosa que es fundamental, conservar la calma en una situación X. No salir corriendo, no asustarse. Un tipo que me quería matar, le dije, bueno, dame la oportunidad de saber por qué. ¿Cómo me explicó? ¿Por qué me quería matar? Y yo lo convencí que no, estaba equivocado. Bueno, uno de los consejos que dan, por ejemplo, para hacerle frente a un psicópata, por ejemplo, en caso extremo, digo, ¿no? Porque el psicópata lo que quiere es infundir miedo. Claro. Y lo que más le alienta a seguir con su, con su actitud agresiva es el miedo que está provocando, que se va retroalimentando. Entonces, cuando la persona no siente miedo, lo encara y no le tiene temor alguno, el tipo se corta y deja de ser lo que es, digamos. Bueno, de hecho, eso que tú acabas de mencionar, que el tipo se corta, ¿cierto? El miedo paraliza también. Mm-hmm. El mío paraliza. Entonces a veces no sabemos cómo actuar. Ahora, Pedro parece saber controlar muy bien estas situaciones estresantes, pero el común de la gente no sabe. Entonces, a mí me asaltan, ¿cierto? Digamos, a cualquier persona, a lo mejor me vuelvo loca, me pongo a gritar, quiero tratar de pillar al ladrón, de pegarle con la cartera, qué sé yo. Pero llegaba el momento, yo no sé cómo voy a reaccionar. A mí también una vez me asaltaron un tipo en un taco, yo iba a Santiago, me acuerdo, y estaba en un taco y se me metió un hombre adentro del auto, me quebró el vidrio del lado del pasajero y el tipo entró medio cuerpo adentro hasta que encontró mi cartera y se fue, y yo no hice nada, absolutamente nada. O sea, lo miré nomás y me paralicé, el miedo me paralizó. Ahora, a lo mejor si yo lo hubiera enfrentado, no estaría viva, claro, no lo sé. ¿Cierto? Entonces, claro, podemos dar algunos tips, ¿cierto?, como para manejar el estrés. Ahora, ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? Yo veo niños y adolescentes también en consulta, aparte de adultos. El niño no sabe lo que le pasa. El niño no sabe decir, estoy estresado, me pasa esto, o en mi casa estoy sobreexigido, porque lamentablemente el mundo que vivimos hoy es un mundo donde tenemos que permanecer compitiendo. Estamos cada día compitiendo porque estamos todos sobreexigidos. Los niños están sobreexigidos en el colegio, todos queremos que sean los mejores del curso, que se saquen las mejores notas. Resulta que a veces los niños no pueden. Entonces, ¿qué pasa? El niño se sobreexige, llega un momento, él no le puede decir a la mamá, mamá, no me sobreexijas tanto, no es capaz, ¿cierto? No está, su cerebro no... todavía no ha madurado lo suficiente como para poder hipotetizar acerca de lo que le pasa. ¿Existirá el padre ideal o la madre ideal que le diga a su hijo, mira, vas a clase? Porque a mí me interesa que en el colegio tú seas feliz. Me importa que no seas el primero del curso, pero que seas feliz. El problema, Pedro... Es que es muy difícil. Es muy difícil. Porque la chuca la enseñan a ser papá. Claro. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. ¿No? No confrontarlo y exigirle que se supere de una manera neurótica, desesperada, estresante. Que goce y disfrute del momento de cada cosa que vive. El problema es que aprendamos a disfrutar.
Exacto. Mira, eso que estás diciendo ya es una recomendación. Exacto. Saludable. Sí, sí. Seamos felices. O en el trabajo, por ejemplo. ¿Nos gusta lo que hacemos? ¿Cuánta gente puede levantar la mano y decir, sí, a mí me gusta lo que yo hago todos los días? Bueno, hagámoslo felices. A todo el grupo que trabaja en nuestra área, por ejemplo, ya sea en el tema de las comunicaciones, la salud, etcétera, nos gusta lo que hacemos, disfrutemos entre todos, disfrutemos también de la gente. Ahora, Juan Carlos, es muy importante la actitud con que tú enfrentas el día a día, con que tú enfrentas la vida. Una persona con una actitud positiva, una persona optimista, ¿cierto?, no va a encontrar el problema a su alrededor, va a vivir más tranquila. En cambio, la persona que está angustiada, ansiosa, sobrecargada, de todo tipo, ve la vida de forma negativa. Que llega a la casa con un montón de cosas en la cabeza. Exacto. Se acuesta pensando en lo que tiene que hacer el otro día. Esa gente que no problemas se desconecta. Sin resolver y que no se desconecta. Sí, gente... Y que el teléfono suena y que le llega un mensaje. Hace poco vi un paciente, un caballero que llega a mi consulta con dos celulares. Y siempre dejaba allí los dos celulares. Hasta que le pregunté, ¿por qué usas dos celulares? Yo sé, yo creo que no hay excusa para tener dos celulares, ¿cierto? Porque eso ya te estresa. Atender dos celulares, ver las llamadas perdidas en dos celulares. ¿Te das cuenta? O sea, sacar un número para marcar en el otro. Es mucho, ya. ¿Cierto? Es mucho. Bueno, vamos a dar en este programa varios tips, varias, sí, vamos a dedicarnos minutos para eso. Yo sí estaba pensando... cuando delante tú hablabas del tema de los asaltos y el tema de cómo estamos nosotros frente a un mundo violento, cómo nos afecta eso a la salud mental, ¿cómo es nuestro país? Si pudiéramos sacar una postal hoy día del país, un país enrejado, vivimos en rejas para empezar, custodiados con alarmas de seguridad, defendiéndonos siempre del otro porque hay una amenaza constante afuera. Eso afecta a nuestra salud mental, la sensación de inseguridad, ¿no? La sensación de miedo. La sensación de miedo, vivir con miedo, vivir atemorizado. Que nos van a asaltar, que nos van, qué sé yo, a robar en la casa cuando no estemos y salimos y estamos pendientes de que no nos roben, etc. Ahora también eso tiene que ver con la actitud, ¿cierto? Si tú estás siempre pensando en que algo malo te va a pasar, en que si no me lavo las manos 30 veces al día me voy a contagiar, ¿cierto? En que... no sé, mejor no salgo porque me van a asaltar. Eso tampoco es vida, no es una manera de vivir saludable, ¿cierto? También tú tienes que pensar, bueno, a lo mejor no me va a pasar nada. Y si como con las manos sucias tampoco me va a contagiar. Hacer la distinción entre los miedos que son reales y los miedos, y los miedos que son fantásticos. Cuando yo trabajé en el Hospital Pinel, que fue hospital de tuberculosos durante muchos años, tenía mucho cuidado en no agarrar las pasamanos, porque ahí había habido, ahí los vacíos de cofre están. Y por lo mismo yo no le daba la mano a nadie. Entonces agarré fama de fóbico, que no quería dar la mano a nadie. Pero la razón es muy sencilla. Claro. Que este es un transmisor. Porque después me toco la nariz, la boca, ¿no es cierto?, la cara. Sí. Y le estaba dando la mano a alguien que viene de la calle y que ha estado tomando el volante del carro o pagando con su dinero. Entonces le esparramos de gérmenes de tratamiento, que no es necesario. Y esa actitud no comprendía, pero puede ser saludablemente bien aceptada. O sea, es bueno. Sí, sí. Hay países, por ejemplo. Se habla mucho de Salvador Allende, por ejemplo, que era médico, y que saludaba a mucha gente. Y que después lo criticaban porque llegaba a lavarse muy bien las manos. Pero es una actitud buena, positiva, puede ser. Que mucha gente se lava la mano con un jaboncito. Son pocos los que usan escobilla. Y te aseguro que de 100 personas que se lavan las manos, muy pocas son las que usan escobilla. Bien, pregúntate si es cierto lo que digo, ¿no? Oye, bueno, estamos en el canal Frecuencia 7, señal 12 BTR. Estamos en Simplemente, una conversación saludable. Si usted nos quiere escribir, hágalo a simple-mente@canalfrecuencia7.com. Es el mail que aparece en pantalla. Y usted puede hacer consulta a Pedro o a Patricia, psiquiatra y psicóloga respectivamente. Yo no sé cuántos minutos nos quedan, me va a informar ahí el director. Nos quedan todavía... 9 minutos, ¿no? Vamos a entrar luego a los temas pendientes. Yo quiero hacer una consulta, no me quiero quedar con la consulta en realidad, porque puede que a lo mejor represente a algunas personas, a lo mejor no tiene nada que ver en este tema, no lo sé, porque no soy profesional del área. Pero estaba pensando en los chicos, en los bebés, sobre todo, Patricia, que muchas veces las mamás los ven teniendo miedo en episodios frente a un payaso, o a alguien vestido de blanco, o una enfermera. Que no han visto jamás en su vida, no han tenido nunca una experiencia de terror con un payaso, nunca han visto una película de payaso.
prolífico. ¿Cuántos otros no? ¿Cómo se explican esas situaciones, Patricia? Mira, Juan Carlos, para analizar un caso siempre hay que ver en qué etapa del desarrollo se encuentra ese niño. Okay. ¿Me entiendes? Hay una etapa que es la etapa de la individuación, que el niño quiere ser persona aparte. Ha pasado la etapa de la simbiosis en que madre e hijo son uno solo. Porque de bebé, la madre y el hijo son como uno solo, ¿cierto? El hijo todavía es como una extensión de su madre. Depende de la madre para todo, ¿cierto? Bueno, cuando la madre se va y lo deja solo al bebé, durmiendo, por ejemplo, no pasa nada. Pero si el bebé despierta y ve que la madre no está, le da miedo, ¿cierto? Esto le produce ansiedad, llora, patalea, qué sé yo, y eso hace que la madre vuelva. Bueno, vamos pasando las etapas, y hay una etapa en que el niño le tiene mucho miedo a los extraños. Entonces cualquier extraño le va a provocar la misma reacción, sea una enfermera, sea un payaso, sea el médico, sea la tía del jardín cuando va al jardín, porque está viviendo una etapa en que a lo mejor todavía no está preparado para estar mucho tiempo solo con extraños. También puede pasar, como dices tú, que ve una enfermera o un payaso y se aterra, porque un extraño no tiene que ver el personaje, no tiene que ver que sea médico, enfermera, payaso, qué sé yo. Esto es un mito, esto, ¿no? Porque tiene que ver con su receptividad, claro, por el estado momentáneo de edad. Claro, es claro. En la etapa del desarrollo en que se encuentra. Entonces, lo que pasa es que uno como papá le da una connotación a eso porque tiene experiencias con ciertas cosas. Entonces dice, mira, trae algo de antes. Entonces empiezan los mitos. No trae nada. Hay que ver la etapa del desarrollo en que se encuentra. Ahora, si un niño de 12 años, ¿cierto?, ve un payaso y le da un ataque de histeria, como quien dice, una neurosis, y llora y llora y patalea, bueno, hay que ver qué pasa. Ya no sería algo, digamos, aceptable que un niño de 12 años le dé una pataleta frente a un payaso, ¿cierto? O al médico, si el médico nunca, si nunca el niño ha sufrido de algo muy terrible. Una cirugía, ¿te fijas? Entonces siempre hay que tomar en cuenta la etapa del desarrollo en que se encuentra este niño. Entonces hay actitudes que se consideran normales dentro de esa etapa del desarrollo, otras que no. El tema de la ansiedad, el miedo, la ansiedad y el pánico es un tema de una complejidad tremenda, sumamente extenso y muy variable en la presentación de cada sujeto, de cada situación. Hay que estar alerta sobre eso. Muchas veces la gente lo confunde con depresión. Y la gente llega a una consulta y dice, doctor, estoy muy deprimido. Y lo empieza a interrogar y me cuenta lo que tiene es un estado de ansiedad crónica. La depresión es secundaria. Mira, se trata de una manera diferente, se aborda de una manera diferente, se le dice al paciente cómo manejarlo de una manera diferente. ¿Sobre el mismo tema, Patricia? Sí, te quería contar de un caso. Ah, ya, eso que vamos a ver ahora. ¿Sí? Vemos el caso ese de un estrés postraumático que nos va a contar. ¿Sí? Y después al final los dos nos dan alguna recomendaciones, ¿no? Perfecto. Para enfrentar el estrés, por favor. Mira, un caso cortito. Una señora que llegó a verme me dice, vengo a verla porque tengo depresión. O sea, ella ya se había autodiagnosticado la depresión. Eso sucede mucho en consulta. La gente llega y ya sabe lo que tiene. O sea, se autodiagnostica. Esta persona me dice, ¿sabe? Me dice, yo hace 4 años... No, me dice, vengo porque tengo depresión. Bueno, conversando con ella me dice, le pregunto yo, ¿desde cuándo que usted tiene depresión? Desde hace 4 años. ¿Qué le pasó hace 4 años? Bueno, resulta que ella encontró a su marido muerto. Su marido se había suicidado, se había ahorcado. Ella lo encontró en el patio de su casa y le tocó descolgarlo. Ante lo cual ella sufrió una descompensación tremenda, se desmayó. Ella había parido hace pocos meses, tenía un bebé de 6 meses, por lo tanto fue a dar urgencia al hospital. Y de ahí fue derivada a Putaendo, al hospital psiquiátrico, producto de este shock que a ella le produjo, todo este evento de encontrar a su marido fallecido. Bueno, resulta que ella nunca se trató, sino que el tiempo que estuvo en Putaendo, que fueron un par de días, ella fue dada de alta, fue tratada, fue dada de alta y vivió su duelo, digamos. Pero nunca se trató ni con psicólogo ni con psiquiatra durante 4 años hasta ahora. Entonces ella me dice, yo sufro de depresión.
Pero conversando con ella y adentrando más en el tema, ¿cierto? Ella había sufrido un estrés. Y la sintomatología que ella presentaba era de un estrés postraumático. O sea, el evento estresor por el cual ella, en el cual ella vivió, ¿cierto? Que fue encontrar a su marido fallecido, ahorcado, le provocó un trauma. ¿Qué es trauma? Está preguntando el público a través de, ¿qué es trauma? De Pedro. Yo diría que trauma es cualquier cantidad de energía que llega violentamente y desorganiza un sistema. Descompensa totalmente. ¿Qué pasó con esta mujer? No se trató. Y vino ahora a consulta y me dice, tengo depresión. Entonces, ahí había una comorbilidad de sintomatología. ¿De aquí? Comorbilidad. ¿Sí? Eso quiere decir dos trastornos. Un estrés postraumático que derivó en depresión por no haber sido tratado a tiempo. Entonces, efectivamente, ella está viviendo, tiene sintomatología depresiva, pero producto de un estrés postraumático. Sí, de la muerte del marido. La muerte del marido, que además es un duelo. Y el estado endocrino particular en que ella se encontraba después del parto. Que es una, pero se le pintaron muchas cosas a ella. ¿Me entiendes? Muchas cosas. Había parido hace 6 meses. Se le muere su marido, le toca a ella descolgarlo porque se había ahorcado. Ahora, imagínate el contexto en que ocurre ese suicidio. Patricia, imagínate que hay el pocos días, una imaginación mía, hayan tenido una discusión, hubiesen tenido una discusión tremenda, ¿eh? Y de un problema entonces, no superado. Claro, un problema superado y ella llena de odio con el marido, de repente lo ve colgado. Se siente culpable, como quien dice, mis deseos inconscientes de que muera este, tal por cual se cumplieron, se colgó. De hecho, ella entonces me decía, se complican las cosas porque hay todo un mundo de situaciones inconscientes profundas que anteceden al hecho mismo, ¿no? O que después de una discusión eso ella lo había hecho, que él lo había amenazado, mira, hace sufrir tanto que me voy a matar un día. Y un día él se mata y ella dice, yo lo maté. De hecho, ella me decía, me siento culpable porque él me reclamaba porque lo había postergado. Yo le daba prioridad a mi hijo y no a mi marido. Bueno, aparte de otras cosas, ¿no te das cuenta? La complejidad de la mente. Simplemente. Simplemente. La mente es muy compleja. Se ve simple el tema, pero es bastante complejo. Es muy complejo. Pero el programa se llama Simplemente precisamente por esto, porque queremos conversar de estos temas complejos y escucharlos de manera muy simple para entenderlos. Lo que al fin quiere el programa es ayudar a la salud mental, ¿no? De todos nosotros. Exactamente. De todos. Bueno, estamos en el canal Frecuencia 7, en la señal 12 de BTR, haciendo Simplemente con Patricia Carrera, psicóloga, y con Pedro Segura, psiquiatra. Entramos ya en la parte final, nos quedan 2 minutitos, me dicen. 2 minutos para estas recomendaciones, estas cápsulas de salud mental que nos van a pegar para enfrentar, Pedro, Patricia, el estrés. Mira, a ver, para sobrevivir, según mi concepto, hay que hacer 4 o 5 cosas en este mundo. Dormir bien, comer bien no es comer mucho, comer bien y comer inteligentemente. Respirar bien, pensar bien. Si tú piensas mal, terminas viviendo mal. Si ante situaciones X tú le das un valor o le das una interpretación que te envenena, terminas destruido a la larga del tiempo. Esto lo estudió la psiquiatría cognitiva. Y si tu recarga de emociones primitivas por situaciones familiares, traumáticas, infantiles, lo que tú quieras, que el psicoanálisis lo ha estudiado muchísimo, interfiere permanentemente en ese pensamiento, tú estás pensando mal y te empiezas a envenenar la vida. Entonces, aunque comas bien, duermas bien, respires bien, si piensas mal, terminas enfermo. Entonces, la solución es pensar bien, comer bien, respirar bien, dormir bien. Y hacer bien el amor también, por una parte. Claro, porque si lo andas haciendo escondida por ahí, engañando a la señora, puedes llegar a la casa todo asustado, ¿no es cierto? O simplemente estás metiendo en situaciones complicadas, termina, en lugar de ser una situación placentera, termina siendo una situación traumática. Y si haces negocios sucios y te llenas de culpabilidad por lo que estás haciendo, también estás trabajando mal. Es decir, estás cayendo en un círculo vicioso de malas cosas que te hacen y te van enrollando y te van creando baja las defensas y te van creando culpa, te van creando miedo, te van creando debilidad, tu sistema inmunológico, en fin, la cosa tiene una complejidad tremenda. Si uno la piensa así, las cosas no son tan fáciles.
yo observo que muchos pacientes llegan a verme y con estados de ansiedad y empiezo a observar y entonces fijamos que usted respira muy mal, usted respira cortito y está fumando, ¿no es cierto? Sí, soy fumador, bueno, y está tomando alcohol además, sí, el tomador de alcohol, entonces tomando alcohol, fumando, respirando mal, ¿qué quiere usted? ¿Quiere sentirse bien? Es difícil, ¿verdad? Por último, me gustaría agregar a toda esta sabiduría de Pedro, por su experiencia, creer. La parte espiritual también es muy importante. Obvio, sí. No importa la religión que usted tenga, no importa su credo, pero creer en algo más allá. Buscar siempre la trascendencia, también eso es muy importante. Obvio. Buscar trascender, no quedarnos aquí, no quedarnos en lo material, sino que pensar un poco más allá. Eso también es muy importante. Oye, qué sanas recomendaciones. Yo me he quedado callado escuchando. En esta parte mis anteritas se pararon completamente, porque nos sirve para la vida misma, para enfrentar este mundo tan, como decíamos, tan falto de amor en muchos sentidos, ¿no? En el trabajo, en la casa, en la carretera, etcétera, mucha gente violenta, etcétera. Y uno como que lo llevan a ese escenario, porque uno dice ya, mañana yo voy a pensar bien, mañana yo voy a parto de cero, ah, duermo bien, salgo bien. Pero ahorita llegas al trabajo, ya una mala cara, ya un mal comentario, ya un rumor de pasillo, y ya eso te va predisponiendo. Nuevamente cae uno en este círculo vicioso que es la sociedad en que estamos envueltos al fin, ¿no? Uh-huh. No es fácil. No es fácil. Pero hay que estar alerta. Hay que estar alerta, y si te lo propones, lo puedes hacer. Es cosa de proponérselo también y de querer. O sea, yo voy a obviar los comentarios pasillos, yo voy a obviar ver las actitudes negativas de mis compañeros de trabajo, yo voy a obviar la actitud de mi jefe y lo voy a ver de otra manera. Hay que estar alerta, pero en un sentido sereno. Sí. Sin estar asustado, sin tener miedo. Cuando alguien se me acerca y me dice, oye, te cuento, fíjate que fulano, oye, mira, fulano, ven, este señor te va a decir algo sobre ti. Se acabó el chisme, se acabó el programa, se acabó los comentarios, porque estamos llegando, como dicen, al final ya del programa. Y así rápido. Que, claro, muy rápido. Lamentable, ¿no? Pero la esperanza es la que tenemos. La próxima semana, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar para seguir conversando de otros temas tan apasionantes sobre la salud mental con Patricia Cariola, psicóloga, y Pedro Segura, psiquiatra, que están colocando aquí en común este conocimiento, compartiendo con todos este conocimiento que nos ayuda, que nos puede ayudar si es que lo tomamos, si es que asumimos estas recomendaciones que han realizado. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Pedro. Será. Y escríbanos. Sí, escríbanos, a simple-mente@canalfrecuencia7.com, mail que ha aparecido en pantalla también a través del canal Frecuencia 7. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.